Señor Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, señor Ministro de Relaciones Exteriores, señor Representante Permanente del Perú en la OEA, estimadas y estimados representantes de la sociedad civil, compañeros y compañeras, actores sociales de los diferentes países, es un gran honor darles la más cordial bienvenida a este diálogo. Y por intermedio de ustedes, permítanme saludarlas a las diferentes organizaciones de la sociedad civil, a estas organizaciones de los trabajadores, tanto del sector privado como del sector público, a los pueblos indígenas, a las comunidades afrodescendientes, a las que representan el 52º periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos que se realiza en el Perú. Es el principal foro gubernamental de carácter político, jurídico y social de nuestro continente, que reúne a jefes de delegaciones y a altos funcionarios de la región. Sin embargo, no podemos tomar decisiones a espaldas y sin escuchar a los actores sociales y a los representantes de la sociedad civil que lleven la voz y los anhelos de nuestros pueblos. Así como el lunes 3 de octubre tuvimos la oportunidad de dialogar con los jóvenes de las Américas para recoger sus expectativas y sus demandas, hoy abrimos este diálogo con ustedes, los representantes de la sociedad civil, para que todas sus intervenciones sean canalizadas a fin de dar solución juntos a los grandes problemas que aquejan a nuestros pueblos del continente. Todos somos conscientes que la crisis sanitaria y económica que venimos enfrentando desde hace más de 2 años ha golpeado severamente a nuestros países, perjudicando de manera especial a los sectores más vulnerables, a los sectores más postergados históricamente. Es por ello que tenemos el desafío el día de hoy que plantear soluciones concretas y urgentes a estas demandas, en línea con los compromisos adoptados en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y sobre la base de nuestras firmes convicciones democráticas. Además de garantizar los derechos y libertades fundamentales de las comunidades minoritarias, tenemos el objetivo de garantizar la igualdad de derechos y oportunidades para las grandes mayorías, como son las mujeres, las clases trabajadoras y los pueblos indígenas y afrodescendientes, que exigen mejores condiciones de vida y, de una vez por todas, la erradicación de todo tipo de discriminación. La realización de la 52ª Asamblea General de la OEA, con el lema «Juntos contra la desigualdad y la discriminación», representa para mi país la oportunidad de incorporar en la agenda hemisférica la reducción de las brechas sociales, la equidad y el ejercicio pleno de los derechos humanos para nuestras sociedades. Con esa finalidad, el Perú ha presentado a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos un proyecto de declaración en torno a estos temas transversales, con miras a consensuar compromisos regionales y nacionales que nos permitan hacer frente a los grandes desafíos que se nos presenta en el contexto actual. De igual manera, el Perú busca liderar iniciativas en materia sanitaria, incluyendo la salud mental y reproductiva, así como medidas que reduzcan la inseguridad alimentaria y la malnutrición, con especial atención a las poblaciones más vulnerables. Nuestros estados vienen desplegando en el terreno enormes esfuerzos para avanzar en estos objetivos. Los desafíos son aún más grandes
y vienen desde muy atrás, y ustedes lo conocen. Ustedes saben muy bien como dirigentes, como organizaciones. Por eso, su voz y sus propuestas son importantes para nosotros en el momento de tomar las decisiones en favor de los pueblos. Las recomendaciones que hicieron llegar a los Estados miembros en la última cumbre de las Naciones en Los Ángeles fueron muy importantes, sustanciales e innovadoras, y los aliento a seguir participando activamente en esa misma línea, a seguir proponiendo sus ideas y alternativas de acción y a continuar fiscalizando el accionar de los Estados de manera cercana y propositiva. En mi condición de presidente de la República del Perú, quiero destacar el rol que cumplen las organizaciones de la sociedad civil, los dirigentes sociales de las diferentes organizaciones y más aún, con mayor trascendencia y con mayor legitimidad, los dirigentes de base de los diferentes gremios, el de la defensa de los derechos humanos, el progreso social, el respeto pleno a la democracia. El desarrollo de nuestra región americana es una tarea común que solo será posible con el trabajo mancomunado, con el trabajo solidario, constructivo y dialogante de todos los sectores de la sociedad, sin ningún tipo de discriminación, sin exclusiones. Por eso, con la firme convicción de estar en el lado correcto de la historia, los convoco a continuar en esta senda, la de constituirse como actores de cambio, con una participación firme e inclusiva en este esfuerzo compartido de construir una sociedad más justa, más democrática, equitativa, como merece nuestro continente. Muchas gracias.